Hola, soy O'Reilly y aquí estoy con World Rally Championship 8. Seguimos con la carrera de O'Reilly Jr. en el último rally de la temporada, el maravilloso Rally de Gales que tanto odiamos. Y bueno, venimos a hacer un entrenamiento que ya nos cuesta hacerlo en oro, ¿eh? Lo hemos hecho en plata y un descansito porque tenemos un objetivo por aquí a corto a medio plazo de dos eventos de descanso en 6 semanas. El de corto plazo es no invertir más de 16.000 en el rally, que ojo, vale si el coche suele acabar cansado, aunque tenemos este gran mecánico un poco cansado, pero lo llevamos porque es vital, ¿no? El equipo más o menos descansado. Y bueno, pues bastante bien. Hemos hecho un puntito más de esto, que se lo hemos dado aquí a la gente para tener más eventos. Y nada, sin más, vamos al rally, ¿no? Luego ya veremos qué hacemos por aquí, porque luego ya es la firma de contrato. La clasificación, bueno, venimos de un 0 en Turquía y aquí hay que puntuar como sea algo. Hemos hecho ya 2 ceros. Luego es cierto que hemos hecho 2 podios, un cuarto, un séptimo, pero aquí hay que rascar. Rascar puntitos. Y bueno, las reputaciones no están mal, no tenemos nada en la máxima categoría. En WRC 2 Pro, Citroën muy interesado y Skoda bastante. Ford, después de echarnos, pues obviamente no tiene mucho interés. Me interesa bastante volver a esta categoría por el tema de las Epic States, que son bastante chulas. Y bueno, en WRC 2, pues Citroën, que es en donde estamos. Yo creo que va a hacer oferta de renovación, supongo. Ford, Hyundai y Skoda muy interesados y Volkswagen bastante, así que en ese aspecto yo creo que está bastante bien. Aunque bueno, después de este rally todo puede cambiar. Rally siempre complicado. Veremos si tocan las de asfalto, que con agua esas son muy malas, ya tenemos ahí una de ellas. Pero no se espera agua, vamos a ver si la podemos hacer un poco mejor. Luego tenemos una de esas de grava. Sentido inverso. Que bueno, pues si se mantiene la concentración se puede hacer bien. Va, iremos con el neumático blando, obviamente. Así que nada, aquí esto hay que quitárselo de encima. Esto hay que pasarlo. O sea, esto es así. Derecha 5 abierta, salto.
derecha 5 corte. Y cuidado, pase a derecha 3 y corte a izquierda 3. Y derecha 5 sobre cima de izquierda 3. Siempre me como esta curva, siempre. Bueno, sufriendo y eso es que es el de grava sin agua, novenos. Hemos salvado ahí una sanción. Yo creo que se pierde menos tiempo si no te sancionan y te recolocan que de otra manera. Así que por lo menos yo creo que hemos salvado ahí algunos novenos. Odio lo del sonido que se me medio buguea cuando grabo, no sé. Solo me pasa cuando grabo. Y es que me pone muy nervioso ese zombidito al final ahí. El último se nos ha ido, ¿eh? Hemos aguantado un poquito. Por lo menos estaríamos un poco más arriba. Bueno, vamos al asfalto. Sin agua. Aún así, es un tramo. Hay dos tramos. Y es que los dos los odio. No encuentro nunca feeling a ese asfalto al agarre. Siempre hay como ese. Esa zona de acera o no sé qué es, que también incomoda bastante. Charcos, que eso también. Izquierda 5, corta a derecha 4. A izquierda 5. A derecha 3, corta a izquierda 3. Y derecha 5, baches a izquierda 4, corta abierta. Bache a izquierda 5, corta 250. Cuidado, derecha 5 e izquierda 4, bache 5. Derecha 6 se cierra muy larga. A izquierda 4, abierta larga. Y derecha 5 e izquierda 4. A derecha 5, a izquierda, a fondo.
encima, casa afuera. Izquierda 4 abierto. Y derecha 4 se cierra. A izquierda 3 media. A derecha 3 abierta, 150. Derecha 5 corta, 30. Derecha 5 sobre cima, izquierda a fondo, 30. Izquierda 4, se cierra. A derecha 3, se cierra e izquierda 3. A derecha a fondo, se cierra 4, corta a izquierda. A derecha 3, para izquierda. A derecha 2, sin corte, a izquierda 4. A derecha 4, media se cierra. E izquierda 4, corta, abierta. Y derecha 4, sigue. E izquierda 3, a derecha 4, 200. Derecha 6, media, a izquierda 5, larga. Derecha 6, se cierra 5. A izquierda 5, abierta para mí. Bueno, tramo bastante rápido. Bueno, no está mal. Quintos de 13 segundos. Más o menos manteniendo, yo creo que nuestro nivel aquí más o menos. Este es decente. Bueno, 31 segundos, cerquita del séptimo. Pero bueno, todavía muy apretado, todo muy apretado. Y bueno, se nos alejan los puestos honoríficos, ¿no? Pero bueno, es que hay que intentar puntuar. Que me gustaría acercarme al quinto puesto, es complicadísimo aquí. Y ahora llega la lluvia, ahora llega la noche, o sea, ahora llega el drama, porque es asfalto y grava, así que tenemos un poco de todo. Y ahora va a llegar la apoteosis. Bueno, la carrocería la tenemos destrozada porque nos dimos un buen golpe. Pero bueno, sigue haciendo maravillas aquí el mecánico. Y bueno, pues vamos a por esto. Obviamente blando, pero ahora llegará el agua. Lo bueno es que vamos a tener una parte, bueno, no sé si es bueno, porque vamos a tener agarres diferentes en el comienzo, y es que de noche encima. Pero no romper las luces. 100, derecha, 5, sigue. A izquierda, 4, larga, sigue a mí. Y derecha, a fondo, larga, se cierra. A izquierda, 5, abierta, sin corte. Izquierda, 4, corta. A derecha, 4, se cierra. Izquierda 4, corta, se cierra, e izquierda 4. Derecha a fondo, sobre cima, se cierra 5, corta, a izquierda 3. Y derecha 4, izquierda 3, a derecha 3, se cierra, e izquierda 3, corta. A derecha 3, corta, e izquierda 4, corta. Derecha 3, sigue, a izquierda 3, se cierra 5. Derecha 4, se cierra, se estrecha. Derecha 6, izquierda 5, e izquierda 4, corta, derecha a fondo. E izquierda 3, a derecha 3, medias. A izquierda 3, abierta, a derecha a fondo, se. Izquierda 3.
5 se cierra, 4 a derecha. E izquierda 4 sobre bache. A derecha 5 se cierra, 4 corta, a izquierda muy larga. Bueno, con precaución. Cuartos, bastante bien. Bastante bien, la verdad. El 3 ahí se nos fue un poquito, pero bueno, hemos mantenido el nivel. Estamos octavos igual, apretándose un poquito a 6 segundos del quinto. O sea, no estamos tan lejos, pero bueno, ahora llega la grava, nada, con noche y lluvia. Y bueno, vamos a intentar mantener el nivel, ¿no? Un buen tramo, podemos hacer una buena clasificación. También si hacemos un mal tramo, podemos hacer una mala clasificación y volvemos a tener arranque en seco y la lluvia que irá llegando. Hay que adaptarse al agarre en seco con un neumático usado y al agarre mojado ya con un neumático desgastado ya bastante. Thank you.
Lo del sonido que nervioso me pone. Sextos a 11 segundos. Bueno, no hay mucha diferencia entre los primeros. Lástima el error al principio. Ahí sí nos ha ido todo. Son 13 segundos. Sí, sí, ahí sí nos ha ido. El tramo de haberlo ganado. Ahí sí nos ha ido. Bueno. Queda esa buena sensación. Séptimos al final. A 9 segundos del sexto. Bueno. Lástima. Este rally se puede haber hecho un pelín mejor. Haber estado cerca del quinto, que es lo que buscábamos. Y son 6 puntitos. Nos casemos. Bueno, hemos quedado sextos, ¿no? En el tramo también, ¿no? No hemos conseguido puntos, ¿eh? Pues ya nos ponen la clasificación completa. Que no entiendo muy bien por qué, porque hemos hecho Gales y quedan los otros dos rallies hasta que nos saliéramos fuera, no deberían estar, pero bueno, ya está completa, al final somos novenos con dos podios y bueno, una buena temporada con los mismos puntos que el décimo, pero como hemos conseguido, yo creo, algún mejor resultado, efectivamente, yo creo que eso es lo que nos da más, o sea, nos pone más arriba. Segundo Citroën. Constructores Citroën cuarto, que ahí tienen un cero incluso. 8 puntos en el último rally solo. Pero bueno. Bueno, subimos un nivel, la reputación no se ve afectada por lo menos. Y esto también lo ganamos, lo que nos mejorará la reputación. Otro nuevo agente. Bueno, acabamos la temporada. Una temporada decente, mejorable obviamente, dos ceros no está nada bien. Y bueno, en Gales ya puntuamos un poquito, aunque no mucho. Y ahora tengo dudas de qué hacer en la siguiente temporada, ¿eh? Tengo bastantes dudas. Bueno, habrá que ir viendo qué hacemos en estos eventos. Correos, Volkswagen interés, Hyundai interés, 7.000 de gasto, está bastante bien. 16.000 de ingresos, Volkswagen interesado, Hyundai interesado, Volkswagen interesado, Hyundai interesado. Bueno. Cualquiera nos puede hacer una oferta, ¿no? Quitando Foreign W2 Pro, el resto nos podrían hacer la oferta. Yo creo que aquí lo que voy a poner
para que ahora ya, si hay cambio de equipo, esto no vale para nada. Pero bueno, ponemos aquí, ya tenemos dos en toda esta rama. Y bueno, ahora revisaremos un poco equipo, darle descanso e ir viendo los eventos que hacemos. Así que nada, vamos a dejar aquí, siguiente vídeo ya, nuevo contrato, con la duda de qué hacer, si ir a alguna oferta si nos dan de WRC 2 Pro o quedarnos en WRC 2. Me pone mucho Pro por el tema de las Epic Stage y el tema de este que no le hicimos mucho caso y que tiene pues un punto más aquí en lo del equipo, ¿no? Que tiene lo mecánico, tiene la fiabilidad del coche y el ingeniero que tiene descubrimiento de ventajas, esto de las ventajas que tuvimos una y luego la lié porque la fui a quitar y no sé qué hice y la borré, y puedes pasarlo a reserva o echarlo también, así que veremos, ¿no? Que eso también, a ver un poco cómo va el tema, pero bueno, eso ya, como digo, será en el siguiente vídeo, así que de momento nada más, me despido, hasta luego.